Ahora, pues, en nuestra siguiente entrevista le damos paso a Robert Friend Macías. Él es candidato a asambleísta por Guayas, Distrito 2, por la Alianza Actuemos. ¿Qué tal, abogado Friend? Bienvenido a U Noticias. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido. No me escucho, no tengo retorno. ¿Me indica producción? ¿Nos escucha, abogado? Sí, no. Bien. Continuamos con más. Son exactamente las 8 horas y 31 minutos A ver, me indica producción, no tenemos al abogado Friend. Buen día, abogado. Bienvenido a U Noticias. Le saluda Javier Méndez. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Un gusto nuevamente acompañarlos ustedes el día de hoy. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo se describe Robert Friend? ¿Cómo se define también en esta palestra política y electoral para que lo conozca la ciudadanía? Bien, soy un joven profesional como muchísimos jóvenes aquí del país. Soy un joven profesional que se ha educado, que se ha preparado, que ha pasado por los procesos de madurez necesarios para poder tomar este tipo de decisiones. Soy abogado también, soy docente universitario por más de 9 años en grado y posgrado. He publicado artículos científicos indexados, he estado vinculado en proyectos de vinculación con la sociedad en territorio, con investigaciones sobre necesidades particulares con la gente. Y bueno, y soy ecuatoriano también, soy padre de familia, soy hijo, soy hermano, tengo amigos. Y a mí me da una pena enorme ver a mi país cómo se desangra todos los días y ver la ineficiencia y la inoperancia de los políticos de siempre. Y cuando se te presenta este tipo de oportunidades, pues no cabe duda que tienes que hacerlo a pesar del riesgo que inclusive puede correr tu vida. Y precisamente en ese sentido, entonces, Robert, ¿cuáles serán sus propuestas legislativas? Y sobre todo tomando en cuenta, y como se lo mencionamos a los candidatos, ¿no?, en tan corto tiempo. Sí, primero que es una mentira quien crea que en 1 año y medio, 1 año 8 meses de gobierno de asamblea le va a resolver todos los problemas del país. Eso es una mentira. Político que venga puerta a puerta o que quiera convencerte con una camiseta, con un tanque de gas, con un ají y te vaya a decir que todo va a estar bien 1 año y medio, es una absoluta mentira. Lo que sí sabemos es que hay que atacar directamente el tema de la seguridad. Todas las encuestas y lo que tú escuchas en las calles y en las reuniones con los amigos, en el trabajo, con la familia, es la inseguridad. Acabaron de matar al director de ordenamiento territorial el día de ayer del municipio de Durán. Hace más de 1 mes y medio un atentado contra el alcalde de Durán. Murió, por ejemplo, un candidato asambleísta por parte del partido de Otto. Ayer mataron, o en esta madrugada mataron a una persona aquí en San Brondón, y así van a haber muertes violentas como ustedes no tienen idea. Pero esto nunca va a acabar hasta que nosotros no controlemos las cárceles. Esto nunca va a acabar hasta que nosotros armemos directamente a la policía. Y desde el ámbito de la asamblea, nosotros vamos a proponer la reforma del Código Orgánico Integral Penal para permitir que se incluya un nuevo régimen penitenciario de alta peligrosidad. Porque yo estoy convencido de que los privados de libertad no todos tienen la responsabilidad de lo que está sucediendo en las calles. Las personas también cometemos errores y tenemos el derecho para poder volver a insertarnos en la sociedad. Sin embargo, hay 3 cárceles que por lo menos dentro del plan de gobierno y consolidado con la propuesta de la asamblea se quieren construir para una capacidad de 1000 privados de libertad cada una de estas cárceles, para poder excluir a las cabecillas que se encargan de la logística y de todo este planeamiento para provocar esta tensión y este caos en las calles, por un lado. Y segundo, tampoco nosotros podemos exigirle a la fuerza pública que haga su trabajo cuando ni siquiera el gobierno actual ha ejecutado al 100% el presupuesto. No tienen balas, no tienen carros, no tienen chalecos de seguridad. La policía tampoco es carne de cañón para poder enfrentar a criminales que están mejor armados. Es fácil revisar la ejecución del presupuesto general del Estado y nos damos cuenta que este gobierno ha sido más que ineficiente. Parece que lo ha hecho de manera dolosa, porque no invertir en educación, no invertir en seguridad, pareciese que lo haces ya con otros tipos de objetivos. Ahora, Robert, ¿cómo se va a poder lograr esto, además del corto tiempo, también en caso de una nueva asamblea fraccionada? Eso en parte es lo que no dejó desarrollar al actual gobierno. En caso de que un candidato distinto al que se encuentra usted afín llegue al poder y una asamblea, insisto, fraccionada, retrasaría aún más, no dejaría trabajar ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Evidentemente esto puede probablemente ser un círculo vicioso. Y ya sabemos que aquí a muchos partidos políticos tradicionales que nos han traído al día de hoy a estas elecciones anticipadas no les interesa el gobierno. A ellos les interesa tener mayoría en la asamblea para hacer obstáculo al gobierno que sea, de izquierda, de
Hemos estado con Robert Friend, vamos a recuperar conexión con el candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Actuemos, integrada por los partidos Avanza, Lista 8 y Sociedad Unida Más Acción Suma, Lista 23.